Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con videos y ayudas didácticas, el Departamento de Policía del Magdalena Medio llega a las instituciones educativas de Barranca Bermeja para dictar charlas de prevención de gran importancia para los estudiantes en temas como bullying, prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso sexual y pauta de crianza. Estamos haciendo un trabajo muy importante, sobre todo en el Megacolegio Fe y Alegría, realizando charlas todas las semanas de sensibilización para la prevención del consumo de estupefacientes, para la prevención del matoneo o el bullying, pautas de crianza y la prevención del abuso sexual. Estamos ingresando a las aulas, los docentes nos están dando el espacio académico a la Policía Nacional para dictar este tipo de charlas, mostrándoles videos, ayudas didácticas y realmente sensibilizando al estudiante para que en la calle no sea un delincuente más y no vaya a parar a las celdas o a los calabozos del impedo de la Policía Nacional. Para las autoridades, esta clase de actividades ha sido muy positiva para los estudiantes, ya que se les inculca que delinquir o tomar malas decisiones lo pueden llevar a estar privados de la libertad. Estas personas que están privadas de la libertad en este momento, más de 250 en la cárcel del municipio y más de 60 personas en la estación de policía, en su gran mayoría son muy jóvenes que no superan los 21 o 22 años de edad, y realmente estamos satisfechos por este espacio importante que le está dando las instituciones educativas a los colegios, y sobre todo porque estamos realizando una actividad de impacto, y es llevar a los estudiantes a la cárcel de Barranca Bermeja, al centro penitenciario y carcelario, para que vivan en una jornada de preso por un día en el marco del programa Delinquir No Paga. Estas actividades lúdicas se continuarán realizando en otras instituciones educativas del puerto petrolero.